día de libertad, un estandarte de soberanía, de dignidad nacional, por supuesto de participación y de libertad democrática, de patriotismo. Por eso el pueblo hoy en Caracas, con todas las organizaciones sociales que están llenando, ampliando el trabajo libertario para defender a la patria, para defender PDVSA, para defender nuestro petróleo, para defender la dignidad y además la construcción del proceso democrático más puro, más profundo que existe en todo el continente americano, al del pueblo venezolano. Estamos, como en el resto de las ciudades venezolanas, asegurando que la esencia libertaria y la defensa de todos nuestros recursos naturales y la esencia de la Carta de las Naciones Unidas y además de todo el derecho internacional se mantiene encendido en Venezuela y en todo el mundo. Hoy Venezuela una vez más es ejemplo de libertad, de organización, de movilización frente a la bota imperial que pretende intentar agredir a nuestra patria. Nadie podrá agredir a Venezuela. Solamente la bota norteamericana en estos momentos está de regreso a su país porque el gobierno de Obama intentó, creyendo que la dispersión que tienen causando alrededor del mundo con lo que ocurre en Mediano, en el Lejano Oriente, nos iba a permitir a nosotros desentendernos de nuestra razón de existencia, que es la liberación y la soberanía. El pueblo venezolano defiende a PDVSA, el pueblo venezolano defiende al presidente Hugo Chávez, el pueblo de Venezuela defiende su soberanía. Venezuela se respeta. Pa'lante, comandante, pa'lante, canciller. Esa es Venezuela.